Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio. Brindo una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón. Hola amigas y amigos, hoy les voy a presentar un compilado que se llama Punk Argento 2. Este compilado fue realizado hace muy poquito por dos grandes agitadores de la cultura punk que hoy nos van a acompañar presentándolo. Ellos son Juan Pablo Duarte y Leto Camir. Nos van a contar todo el proceso de este compilado, que está buenísimo, un gran laburo se mandaron los chicos, así que felicitaciones desde ya por todo el compromiso que tienen con la cultura punk. Y también vamos a contar con la presencia de Max Badalá, que es el diseñador de la tapa del disco y nos va a contar un poco sobre su trabajo también. Así que los dejo con Compilado Punk Argento 2. Hola, yo soy Leto Camir, soy oriunda de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Comencé en la música y con la difusión de bandas hace 26 años atrás. Siempre dedicada a esto, al compartir y difundir bandas, conocer bandas. Y bueno, antes teníamos la particularidad de que lo hacíamos mediante un fanzine, un programa de radio o por cartas o por juntadas. Y bueno, después de muchos años tenemos la posibilidad de tener más medios de comunicación y poder difundir mucho más la música, mucho más rápido. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Duarte, de la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. De alguna forma u otra siempre se colaboró con la difusión de bandas punk y de otros estilos también. Pero la idea básica de Punk Argento en Facebook surgió en 2017 como grupo de Facebook y como página de Facebook, en ambos casos para difundir. En el caso del grupo está centrado solamente en la parte gráfica, porque lo que notamos que en la mayoría de las páginas donde se sube material punk es clavar un link de YouTube, un video o cosas así sin descripción. Acá la idea era, digamos, poner un poco de información y dedicarle un poco más de importancia a la parte gráfica y no tanto a poner un link de una canción y nada más. A partir de ahí empezaron a surgir un montón de cosas, gente que se fue sumando, compartiendo material, y a la fecha ya se cosecharon dos compilados, compilado Punk Argento 1 y compilado Punk Argento 2, y en 2017 también se hizo un festival denominado Punk Argento Festival. A continuación vamos a escuchar el inicio del compilado Punk Argento 2 con la banda que abre el compilado, que es de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Curuzú-Cuatiá. La banda se llama Cold Brains y la canción se llama Vivir. Luego el track número 2, la banda es Zona 84 de la provincia de Rosario, perdón, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y la canción se llama Bombas en Estéreo. Ese es el track número 2. Yeah.
bueno, el compilado Punk Argento 1 surgió a raíz del periodo de cuarentena, pandemia, como se quiera denominar, para seguir entreteniendo, interactuando con la gente de la página Punk Argento y del grupo. Se nos ocurrió hacer un compilado, pero que sea un poco más federal, no a ojo, no elegir bandas a ojo, sino incluir las bandas del interior, las bandas de las provincias. Ahí se nos prendió la lamparita para incluir una banda por provincia, y nos dimos cuenta que nunca se había hecho eso, o sea que es la primera vez en la historia que se hace un compilado así, tanto el 1 como el 2. Y otra cosa que marca la diferencia es que ninguna banda está elegida a dedo o a ojo. Son todas bandas que se postularon y se hicieron encuestas en el grupo de Facebook Punk Argento. La gente votó, las encuestas duraban cierta cantidad de tiempo y la banda más votada era la que quedaba seleccionada para entrar adentro del compilado. Así se hizo con todas las provincias, con una encuesta por cada provincia, y así fueron quedando todas las bandas. Eso también marca una diferencia con quizás la mayoría de los compilados. No solo que es un pan argento federal, sino que es la primera vez que se hace, sino que también las bandas se eligieron de una manera bastante democrática y la gente tuvo la opción de elegir la banda que más le guste. El Pan Argento 2, a diferencia del Pan Argento 1, quisimos que las bandas sean activas, ya que en el Pan Argento 1 hay bandas, hay algunas bandas, no son todas obviamente, pero hay algunas bandas que ya no tocan. En este caso quisimos que todas estén activas. La votación igual fue igual que en la 1, que en el Pan Argento 1 se hizo por la página de Facebook Pan Argento Fotos, donde hay más de 16.000 miembros. Ellos fueron los responsables en votar por la banda cuando se iba a encuesta. Cuando se anotaba más de una banda por provincia, ya iba a encuesta. Bueno, ahora vamos a escuchar 2x1, banda de la provincia de Chubut, con el tema Chica Punk, y a la banda Loser, que representa a La Pampa, con el tema En los bares. Estás tan lejos, pero siempre te recuerdo tu nombre en mi cuaderno. Quiero que sepas que llevo. Estás tan lejos, pero siempre te recuerdo tu nombre en mi cuaderno. Quiero que sepas que llevo. Forma de vestir, respira la chat y evocas altas medias red, labios de rojo que se roban mi interés. Nuestra canción en un refugio cantaré. Te recuerdo extravagante, hermosa forma de vestir, respira la chat que evocas altas medias red, labios de rojo que se roban mi interés. Nuestra canción en un refugio cantaré. Chica, quiero en persona tu cuerpo.
a mi cabeza. Quiero olvidarla y quiero estar con ella. Un trago amargo, qué rancio estaba el vino. Quiero ir a casa, encuentro el camino. Yo sin padre, ni madre, ni perro que ladre. Sin padre, ni madre, ni perro que ladre. Sin padre, ni madre, ni perro que ladre. Hola a todos los que escuchen, soy Max, Max Badalá. Un tiempo antes de que surja la idea del compilado, Juan me había pedido un logo para la página, que sea un pan rocker, así, campera de cuero, pelos parados, remera rayitas. Tiempo después salió la idea del compilado y vi que Juan había armado una especie de tapa, no sé si con la idea de que fuese la definitiva, usando ese mismo logo, pero bueno, le propuse yo a él en realidad hacer algo como más gráfico, o sea, reacomodar los elementos, que era el mismo muñeco con un mapa de la Argentina con los nombres de las bandas en cada provincia. Y bueno, así sin demasiada estructura, digamos, surgió lo que fue el volumen 1. Y después de eso, ya para el volumen 2, Juan me dijo que estaría bueno hacer el mismo, pero en vez de campera de cuero, que sea en remera, ya que en el momento en el que salió, o sea, hace no mucho, era verano. Y bueno, ahí fue como se armó. También usamos más o menos el mismo elemento, un mapa, el loco, pero ya de cuerpo entero. Y bueno, dentro de todo, creo que tuvo buena repercusión, a la gente le gustó. Ya que estamos, quiero aclarar que no es Sid Vicious. Que en realidad era un pan rocker así, nadie en especial. A mí me parece más similar a la foto de Federico de Ataque en el Invasión 88, así como mirando para abajo. Pero bueno, es una acotación mía. Les dejo mis contactos por si alguien quiere ver otros trabajos, o bueno, si alguna banda está interesada en que hagamos algo juntos. Siempre estoy armando cosas nuevas con bandas tanto de Argentina como de otros lados. En Facebook me encuentran como Max Badalá, en Instagram como Buenos Aires Desorden, y si no, también está mi blog, que es Buenos Aires Desorden, bsasdesorden.blogspot.com. Saludos nuevamente y gracias por el espacio. Ahora vamos a escuchar la canción La Lata, de la banda Anarquía, representando la provincia de Salta, de la ciudad de Orán. Y a continuación, Deformes, por la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Granbur y alrededores, con la canción La Rutina. Pinte la ley, la
Del 95 al 2000, los reci se hacían netamente en los barrios de Bariloche, ya sea se hacía en una panadería, se desarmaba y se armaba el escenario ahí, se tocaba ahí, verdulería, el bar, todo quedaba en una escuela de arte también, todo quedaba como en el barrio, digamos. Y bueno, después del 2000 empezaron como a facilitar espacios para tocar en el centro de Bariloche. Y ya se abrían, en esa época se abrían muchos lugares para que toquen las bandas y para la banda era como un paso más adelante en su carrera como músico, digamos, y ya tocar en el centro de Bariloche ya era como algo exclusivo, digamos. Y ahí se fue perdiendo esto de hacer los recitales, digamos, en los barrios. Después de ahí siguió surgiendo los recitales en el centro y bueno, nada, hasta el año pasado que cerró, le decíamos como el templo de que caían todas las bandas ahí y bueno, y ahora estamos inciertos, digamos. Hoy por hoy, si bien hay bandas que tocan en plaza, a beneficio de comedores y eso, y la música sigue, pero en realidad no hay lugar, digamos, para los músicos, para tocar, ya no hay lugar, digamos. Es como que te recensuran esa parte, digamos, lo que es en Bariloche.
Bueno, al ser de Buenos Aires te puedo comentar que la escena punk o movida punk acá en Buenos Aires es bastante, digamos, al ser la provincia que tiene mayor población, nada más. Lo que yo veo y me parece que es una crítica que hace la mayoría, inclusive las mismas bandas, es que hay poca unión entre las bandas. No hay compañerismo entre bandas, es lo único que puedo hacer como crítica. Después el resto está excelente, hay lugares para tocar, hay muchas bandas, hay gran variedad. Vienen bandas de todas las provincias, que eso está genial también. Y siempre haciendo una corta distancia ya te puedes encontrar con distintos tipos de recitales, con distintas variedades de la música que a uno le gusta. Bueno, ahora en el caso de pandemia no está todo frenado, pero estamos hablando en épocas normales y cuando todo vuelva a la normalidad. Ahora escuchamos a Caos de Santiago del Estero con el tema Sin Pensar, y a continuación Cirrosis de la provincia de Río Negro con el tema Dulce Canción. Yeah.
Bueno, ¿cómo fue el proceso? Tanto como el Pan Argento 1 como el Pan Argento 2. Te cuento un poquito. Siempre, o sea, cuando lo lanzamos quisimos abarcar todo lo que, por lo menos, una banda por provincia. Entonces arrancamos con eso. Y ahí se fueron como sumando más bandas. Y cuando salía más de una banda por provincia, se iba a encuesta. Y la encuesta iba, se hacía por Facebook, por el grupo Pan Argento Fotos, donde se encuentran más de 16.000 miembros. Ellos eran los responsables de elegir a la banda que quería que participe en el compilado, tanto como el 1 como el 2. Bueno, el proceso de tiempo donde las bandas se podían anotar para participar de las encuestas fue bastante largo, creo que 2 semanas tuvieron de anticipación. Igual hasta último momento, en el transcurso que iban pasando las encuestas, se podían anotar inclusive también, no había problema con eso. No tenemos contabilizada la cantidad de bandas que se anotaron en total. En Buenos Aires fueron las que más se habían anotado, porque bueno, como se conoce, digamos, al ser la provincia con más población, es la que tiene más bandas a su vez. Creo que eran 25 bandas postuladas en la provincia de Buenos Aires. En el resto no eran tantas. Otra característica que tiene este compilado es que, a diferencia del compilado Punk Argento 1, en el compilado Punk Argento 2 apostamos a un paso más, que cada banda que se presentaba, la condición era que participen con un tema inédito. O sea que son 23 bandas representando las 23 provincias del país con 23 temas inéditos. Inéditos quiere decir que no estaban en ninguna plataforma, que no estaban en ninguna red social y que no estaban editadas en ningún disco. O sea, son canciones que vieron la luz por primera vez online dentro del compilado Punk Argento 2. Ahora vamos a escuchar la banda representante de la provincia de Chaco, Contraataque. La canción se llama Último Round. Y a continuación, la banda representante de la provincia de Catamarca, que se llama Derroche Punk, y la canción se llama Me Quedo Solo.
La idea del compilado surge en plena, digamos, pandemia, para seguir difundiendo, tener un poco de interacción con la gente y poner un poco en movimiento la difusión de bandas igual, ya que no había recitales, no hay recitales, mover un poco la música por otra parte o de otra forma. Y bueno, dio resultado. Creo que medianamente se pudo hacer de una manera cómoda, porque se maneja todo por redes sociales. El compilado está online, se puede escuchar todas las veces que quieran, y en cada descripción, tanto como el compilado Punk Argento 1 como el 2, en las descripciones de sus respectivos links en YouTube está también el link para descargar en MP3 con las tapa y contratapa ambos compilados. Bueno, a continuación vamos a escuchar Mala Cosecha con la canción que se llama La Risa del Traidor, representando la provincia de San Luis, y después Demencia por la provincia de Formosa con una canción que se llama Flavia. Thank you.
se llevan lo nuestro. Cargan sus cabezas, hermanos del pueblo. Son gran traidores, su tiempo se acerca. La sangre que corre se volverá en contra. Aquel que juzgue por ser diferentes, que tiene latente su mismo presente. Con respecto a las bandas que participan en el compilado, hay de todo. Hay bandas con muchos años de carrera, como Zona 84, como Cirrosis, por ejemplo, que tienen 20 años, en el caso de Cirrosis, Zona 84 tiene más de 20 años. Y después tenemos bandas nuevas, como 2x1 de Chubut, como Loser de La Pampa. Que Loser tiene la particularidad de que es una banda que se formó ahora en pandemia, en plena pandemia. De hecho, el baterista grabó a distancia desde Buenos Aires. La banda es de La Pampa, pero o sea, representan a La Pampa, pero el batero no se conoce con el resto de la banda. Es de acá de Buenos Aires, grabó a distancia, es una banda que se creó en plena pandemia. No se discrimina, no es que porque vengas tocando, digamos, por años o empieces, no sé, a tener una banda de hace una semana, siempre se mide con la misma vara, qué sé yo. La idea acá es difundir la banda y no hacer competencia, digamos, de bandas. Te puede no gustar una banda, pero la idea es difundir las bandas, valga la redundancia. Pasamos a escuchar Vejestorio, de la provincia de Tierra del Fuego, con el tema
Cegados, y a continuación escuchamos a Barreras con el tema Lo sé, de la provincia de Neuquén. Thank you.
que lo que vos soñaste puede suceder, que siempre habrá un lugar donde volverte a ver, donde volverte a ver. Y lo sé, que todo esta noche se podría encender, que lo que vos soñaste puede suceder, que siempre habrá un lugar donde volverte a ver, donde volverte a ver. Y lo sé, que todo esta noche se podría encender, que lo que vos soñaste puede suceder, que siempre habrá un lugar donde volverte a ver, donde volverte a ver. El orden de los temas, tanto como en el Pan Argento 1 como en el Pan Argento 2, lo armé yo, mediante, obviamente, escuchándolo una y mil veces. Es un laburito bastante complicado, pero la verdad que estamos muy contentos con el armado, ya que se logró un compilado, o en este caso dos compilados, que se puedan escuchar de principio a fin. Yo creo que esto va más que nada por la experiencia, que uno escucha bandas de hace más de 20 años y creo que eso sirvió mucho para lograr el objetivo que logramos. Como te decía, escuchar un compilado de principio a fin es muy loco. Mucha gente está como loca diciendo nunca escuchó un compilado de principio a fin, y la verdad que estamos chocho con este resultado. Ahora a continuación vamos a escuchar Los Reflexionistas, representando la provincia de Jujuy. La canción se llama Mala Hostia. Y después Garrafa Social, representando la provincia de Mendoza, con una canción que se llama Solo Tenía Ganas. Sin duda sabor,
Bueno, en cuanto a la difusión del compilado, se viene moviendo bastante bien. Las bandas participantes y no participantes están colaborando bastante, tanto en sus muros, en sus perfiles personales, en grupos, inclusive en estados de WhatsApp. De la forma que se pueda, se va difundiendo. En Instagram también las bandas se coparon un montón con el tema difusión, la gente también. Buena repercusión, buenos comentarios. Estamos muy contentos con todo eso. Ahora escuchamos Utopía, de la provincia de Santa Cruz, el tema Nos Distingues, y Swift Frankenstein, de la provincia de La Rioja, con el tema En las calles.
empecé hace 26 años atrás, por mis hermanos. Era muy chica cuando empecé a escuchar música, pero la verdad es que siempre me voló la cabeza y tengo muchas influencias, desde lo hardcore hasta el punk rock cuadrado. Y la verdad que ir para mí es una pasión que uno lleva dentro de uno, que, y una satisfacción que le da difundir bandas y hacer lo que uno hace. Así que como que fuimos creciendo de a puchos, digamos, y ahora lograr hacer dos compilados difundiendo bandas es algo, una gratitud inmensa. Así que nada, es eso. Somos muy felices haciendo lo que hacemos. Bueno, en cuanto a lo personal, estamos dentro de la escena punk desde muy chico, desde adolescente, desde la primera parte de adolescente, preadolescente. Yo yendo a recitales desde muy chico y escuchando música, copiándose cassettes y toda la movida, como hacíamos todos los pibes en la primera mitad de los 90. Después, al margen de eso, siempre se mantuvo contacto por las bandas. Siempre fue de interés el under local, porque de ahí es donde surgen las grandes bandas después. Todas las bandas medianamente reconocidas del punk o de cualquier género en algún momento fueron under. Entonces a mí personalmente siempre me despertó interés el darle bola a las bandas under. Inclusive si las bandas under no tienen apoyo, no tienen su público, no va a haber bandas nuevas, no va a haber bandas que surjan, no va a haber escena que se renueve. Ese es mi punto de vista. Bueno, a continuación vamos a escuchar Tango Macabro, representando la provincia de Córdoba, con una canción que se llama Descubrir. Y después Emancipación, con una canción que se llama Casa Vacía, representando la provincia de San Juan. Caminando sin pensar ni hablar, como siempre fui a parar al bar. Otra vuelta y a brindar, y yo solo pienso cuánto más pueda durar. La noche ya se acabó, me voy. Hasta pronto, diversión, adiós. Dando vueltas la ciudad, voy sin norte y ciego. Y en un vidrio veo mi triste reflejo. Hoy quiero ver más allá, contemplar la oscuridad del telón cayendo ante mí. Descubrir qué hay detrás de esa máscara teatral que explota contra el suelo cuando no hay más risas que escuchar. ¿Qué hay detrás de esa máscara teatral que explota contra el suelo, que se hunde en el silencio cuando no hay más risas que escuchar? Thank you.
Ahora escuchamos Autorrobo de la provincia de Misiones con el tema Animal. Y a continuación escuchamos a Norwol de la provincia de Tucumán con el tema Resaca. Me siento como un animal. Recorro las calles sin sentido. Con mi instinto puedo imaginar un lugar distinto con amigos. Y a pesar de que el peligro en cada esquina de mi barrio, no dejaré de ser el mismo, de trabajar por lo que soñamos. Nuestras miradas tienen conexión, el sol y las estrellas, la energía. Corremos siempre tras el más veloz. Mi aliento y mi rabia no te olvidan. Y a pesar de que el peligro duerme en cada esquina de mi barrio, no dejaré de ser el mismo, de trabajar por lo que soñamos.
estamos muy contentos por el espacio que nos das, por el tiempo, por valorar nuestro laburo. Estamos muy agradecidos y bueno, nada, nos cuesta un poco hacer estas presentaciones, ya que somos medios antisociales. No estamos muy acostumbrados a esto, pero le pusimos la mejor. Y bueno, nada, muy agradecidos nuevamente. Y te mandamos un abrazo grande y gracias. Bueno, acá por mi parte, Juan Pablo Duarte, muchas gracias por el espacio, por la difusión, por interesarse en el compilado Punk Argento 2. Bueno, por interesarse directamente en lo que es Punk Argento y las pequeñas movidas que vamos haciendo. Siempre invitamos a la gente que quiere unirse al grupo de Facebook para compartir sus cosas, gente con buena onda, gente que está interesada en la movida. Lo mismo que seguirnos en Instagram para descubrir bandas nuevas, para difundir tu banda, si tenés una banda. Y bueno, para estar en contacto para lo que necesiten, tanto bandas como gente. Así que un saludo a todos. Acá estamos. Bueno, por último escuchamos a Nephilim Skunk con el tema Libertad de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo, Leto, Max, la verdad que estuvo buenísimo el laburo que se mandaron. Me alegra que haya personas como ustedes, gestores de cultura, y que abran estos espacios para la participación
de tantas bandas punks que hay en todo el país. Así que buenísimo que hayamos escuchado este disco y que hayamos podido saber un poco más de todo el laburo que se mandaron. Espero que lo hayan disfrutado y les dejo un gran abrazo. Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Espacio de punk argento en Sonora Sur Radio. Brindo una vez más por mis amigos.